Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Doctora Marbella, por favor. Gracias. Buenas tardes. El semáforo nacional anunciado por el Gobierno de México confirma que en Yucatán, como prácticamente todo el país, estamos en rojo, por lo que solo los negocios considerados esenciales seguirán operando. Los jueves presentaremos la actualización de nuestro semáforo estatal. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 9992-008489 en español y 9991-406622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook, la aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo. Si presentan fiebre, cansancio o tos, puede acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se pueden realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este sábado 30 de mayo. Hoy se detectaron 75 nuevos contagios de coronavirus, 42 en Mérida, 8 en Progreso, 5 en Temozón y Ticul, 3 en Canacín y Umam, 2 en Chipchulup, Pueblo y Tecash, y 1 en Aquil, Chaxinquín, Jalachó, Jocabá y Jurucmá. En total, ya son 1.785 casos positivos, 14 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico, informamos de 9 fallecimientos. Hombre de 48 años de edad, originario y residente de Jalachó, con antecedentes médicos de hipertensión y obesidad. El paciente convivía con 3 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Hombre de 52 años, originario de Tabasco y residente de Mérida, con antecedentes de hipertensión, diabetes y obesidad. Convivía con 7 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Mujer de 54 años, de Mérida, con obesidad y tabaquismo. Vivía con 2 personas, una de las cuales se reporta con síntomas. Hombre de 60 años, de Mérida, con hipertensión y diabetes. El paciente convivía con 4 contactos, los cuales se reportan con síntomas leves. Hombre de 61 años de Xuscap, con hipertensión y diabetes. Convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta asintomático. Hombre de 62 años de Mérida, sin antecedentes de enfermedades. Vivía con una persona que no reporta síntomas. Hombre de 65 años de Mérida, con diabetes y obesidad. Vivía con 5 personas, las cuales han presentado síntomas leves. Hombre de 68 años de edad, originario y residente de Tinum, con hipertensión y diabetes. El paciente vivía con 7 personas, las cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Hombre de 77 años de edad, originario y residente de Temozón, con obesidad y EPOC. Convivía con 6 contactos, de los cuales 2 presentan síntomas leves. En total, son 201 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 1.785 casos confirmados, 1.257 ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. 191 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de los servicios de salud de Yucatán y presentan síntomas leves. 136 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los casos confirmados es de 4 meses a 94 años. Hasta acá el informe del doctor. Muchas gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.